Vengo a agradecer mucho a los organizadores, especialmente a Hugo y a Mira su invitación a la Fundación. Es un placer estar aquí, la verdad que es un día muy interesante y me da mucha pena no estar el resto de días. Y bueno, intentaré ser muy breve. Como breve introducción, contaros que la Fundación de Derechos es una entidad sin ánimo de lucro, fundada, como he dicho, en el año 2005, que está orientada a defender el Estado de Derecho, la calidad de las instituciones en España y la democracia, y la lucha contra la corrupción, son todos los temas en los que trabajamos. El corazón de la Fundación es un blog que se llama Mi Derecho, que se publica diariamente sobre temas de ámbito jurídico y político. Una de las cuestiones con las que trabajamos mucho en la Fundación es precisamente la transparencia, todo lo que tiene que ver con el derecho de acceso a la información pública. Y en ese sentido va a ir mi charla, que espero que sea breve. Bueno, aquí os he puesto dos citas, os gustan mucho las citas de la Fundación, y estas dos creo que representan muy bien tanto nuestro espíritu como el tema, y ilustran bastante el tema sobre el que voy a tratar. Uno de ellos es del jurista estadounidense Louis Brandeis, que es: en una democracia el cargo más importante es el de ciudadano. Y la otra es del filósofo pensador británico Bentham: cuanto más te observo, mejor te comportas. Y en esa línea es de lo que versa la transparencia, ¿no? El derecho al acceso a la información pública es un derecho concreto, digamos, dentro del derecho al acceso a la información más amplio. Ahora os hablaré un poquito de esto. Y para nosotros es un elemento esencial de cualquier democracia de calidad, porque es un elemento que permite al ciudadano, en su papel dentro de la democracia, de ser vigilante de los poderes públicos, de garantizar o de exigir una rendición de cuentas efectiva. Pero esto no puede hacerse si no cuenta con la información necesaria para elaborar un pensamiento crítico y, bueno, pues saber sobre qué temas tiene que exigir responsabilidades a sus gobernantes. El derecho al acceso a la información pública, en el entorno internacional, normal en casi todas partes, se suele articular como un derecho fundamental, normalmente anclado al derecho a la libertad de expresión. En este sentido, hay varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que así lo hacen. Es verdad que también se puede incluso considerar un derecho fundamental individual o autónomo, más vinculado al propio concepto de ciudadanía y también al concepto de buen gobierno, ¿no? de administración. En ese sentido, por ejemplo, el convenio 205 del Consejo de Europa, que es un convenio específico sobre el tema del acceso a la información oficial, que es un convenio ratificado por España en el año 2009, decía concretamente, os voy a leer literalmente: considerando la importancia de la transparencia de autoridades públicas en una sociedad democrática y pluralista, considerando que el ejercicio del derecho de acceso a los documentos públicos proporciona una fuente de información para el público, ayuda al público a formarse una opinión sobre el estado de la sociedad y sobre las autoridades públicas, fomenta la integridad, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad de autoridades públicas, ayudando así a que se afirme su legitimidad. Considerando, por tanto, que todos los documentos públicos son en principio públicos y solamente pueden ser retenidos para proteger otros derechos e intereses legítimos. En ese sentido, se está articulando el derecho al acceso a la información pública como un derecho en sí mismo. Otra opción, que es la opción, bueno, en este sentido ponía ahí cómo se podía articular en España este un derecho de estas características. Pues podría haberse vinculado al artículo 21d de la Constitución, al derecho de libertad a la información y expresión, pero en España se optó por articularlo como un derecho de tipo administrativo, como es el caso de la Ley 19 de 2013, de la que voy a hablar, de transparencia, derecho a acceso a la información y buen gobierno, bueno, pues que se ha ligado al artículo 105 de la Constitución, que es el derecho a acceso a archivos y registros. ¿Y esto por qué es relevante? Bueno, pues es relevante porque cuando existe una colisión entre derechos, los derechos fundamentales prevalecen, y como veremos, es un elemento que está limitando de forma muy importante la aplicación. En este sentido, los principales problemas, desde un punto de vista muy pragmático, y mi idea es hablaros muy desde ese punto, no tanto jurídico, esto es simplemente una introducción de los problemas que tiene desde nuestro punto de vista de sociedad civil, siempre dejaros claro que hablo desde el punto de vista de la sociedad civil, de esta ley,
es el derecho mismo de ser configurado como derecho administrativo. El tema del entrar un poquito en esto, el test de Dummett y su ponderación, especialmente cuando colisiona con el derecho a la ley de protección de datos. Todo el tema que tiene que ver, que es un derecho fundamental y es uno de los grandes conflictos con los que nos estamos viendo de forma cotidiana a la hora de aplicar la ley. Por otro lado, hay otras limitaciones que tienen que ver con los sujetos que son objetos del derecho. La mayoría de instituciones que tenéis ahí solo están sujetas a la ley en cuanto a su actividad estrictamente administrativa y por lo tanto quedan muchas cosas fuera de la ley. Y por otro lado, la lista de inadmisiones, entre los que usamos el famoso artículo 18, es una lista muy amplia cuya, como veremos también un poquito, interpretación muy extensiva causa también muchas limitaciones a la efectividad real de la ley. Luego existen problemas de procedimiento y acceso que tienen más que ver con el uso práctico de la ley. Por ejemplo, como que se exige que el solicitante de información se identifique. Tanto es así que, como veremos también, el portal de transparencia del gobierno hay que identificarse con un certificado electrónico, lo cual supone una barrera incluso física de acceso. Y otro tema que es el garante de que se aplique este derecho es el Consejo de Transparencia del Gobierno, que se supone que es una entidad independiente, y digo se supone porque, entre otras muchas cosas, no tiene ni capacidad sancionadora, ni inspectora, ni presupuesto propio. Por lo tanto, bueno, su capacidad, digamos, de autonomía real es muy limitada, como también veremos en algunos ejemplos. Y bueno, otro problema ya muy práctico es que los portales son bastante, bastante mejorables, sobre todo el portal del gobierno. Aquí os he puesto los límites del derecho, es el artículo 14, no es tanto mi intención entrar en ellos, simplemente que los veáis. Hay algunos que son, en general, son los límites bastante compartidos en las legislaciones de lo que serían las funciones core del gobierno, pues defensa, seguridad nacional, etcétera. Pero hay algunos cuya interpretación está dando muchos problemas, y os voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el tema de los intereses económicos y comerciales, que están sujetos a una interpretación mucho más amplia. O, por ejemplo, bueno, os voy a poner un ejemplo de este, que yo creo que es bastante ilustrativo. Cuando ocurre un conflicto entre intereses diversos, se aplica lo que se llama en la ley el test de daño, que viene a decir que la aplicación de los límites será justificada su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente la concurrencia del interés público o privado superior. La jurisprudencia internacional habla de que tendría que primar normalmente el interés público frente a otros intereses y, en cualquier caso, la interpretación de qué debe primar en cada caso pues, está en particular en España, llevando a bastantes conflictos. La derivación en cualquier caso tiene que ser, digamos, razonada. Así lo ha dicho, de hecho, el Consejo de Transparencia, que ha establecido, digamos, su criterio diciendo que cualquier limitación tiene que estar argumentada y tiene que, bueno, pues, digamos, justificar cómo se ha aplicado este test de daño. Esto es en la práctica. Os he elegido además ejemplos de medios de comunicación porque creo que os van a resultar más interesantes, y con Radio Televisión Española tenemos un filón porque hay muchísimos recursos de ellos y además todos bastante surrealistas, así que creo que puede ser interesante. Este es un ejemplo en el que se ha alegado un atentado, bueno, una limitación, una confrontación entre el derecho de acceso a información pública con el interés comercial y económico. En este caso fue un ciudadano que presentó una solicitud a Radio Televisión Española para conocer cuál era el coste de la organización del Festival de Eurovisión. Este caso era de 2015, también hizo la misma pregunta en 2016. Como este caso está pendiente de recurso, pues se ha quedado paralizado hasta que se resuelva este primero. Bueno, la excusa, digamos, que Radio Televisión Española puso para no ofrecer esta información era que atentaba contra su. Podría suponer un perjuicio económico frente a la competencia y conocer los costes. El Consejo de Transparencia hizo una resolución en favor del ciudadano, diciendo que tenía derecho a conocer esta información, y la Televisión Española y presentó un recurso contencioso administrativo. Todo esto se da así la circunstancia de que son dos administraciones públicas litigando entre sí. Lo digo por todo el tema de los costes, para que nos hagamos una idea que al final. Siempre perdemos los mismos, porque
los costes siempre caen del mismo lado, que es el de la administración pública. Bueno, el estado de la situación en este momento, simplemente para que lo sepáis, es que la sentencia ha dado la razón al Consejo de Transparencia, es decir, que ha dado la razón a que Radio Televisión Española debe dar esta información. Pero la sentencia, Radio Televisión Española, ha apelado al Tribunal Supremo, lo cual ya es, o sea, a mí me parece todo una opinión personal que roza el absurdo. Pero os vamos a dar otro ejemplo de los límites que tiene la ley. Este es un pantallazo de nuestra página web. Desde la Fundación hacemos solicitudes con mucha frecuencia de información para nuestros estudios o para cuando queremos realizar noticias o pues, en general realizamos bastante, a veces simplemente por molestar un poquito, hacemos solicitudes de información a administraciones de todo tipo. Y una que hicimos, que ahora hay una noticia que vimos en prensa, sobre los comisarios honorarios. Igual suena este tema porque luego también salió en prensa posteriormente. De hecho, publiqué junto a un compañero un artículo al respecto en el diario.es. Nosotros solicitamos conocer quiénes eran las personas que en los últimos años habían recibido este tipo de reconocimiento. Es un reconocimiento público que no conlleva, además, dinero, o sea, que no tiene ninguna compensación económica. Es simplemente lo que yo entiendo que es un reconocimiento público, que es hacer público que alguien ha hecho algo bueno en favor de, en este caso, la Policía Nacional. Bueno, pues nosotros solicitamos el historial, están todos los documentos disponibles, nosotros solicitamos la información, nos dijeron que no, hicimos un recurso al Consejo, el Consejo nos dio la razón y nos contestaron parcialmente. Esta es la respuesta, nos dieron cuatro nombres. Los cuatro estaban ya publicados en prensa, por eso nos lo dieron. Bueno, uno famoso fue el, surgió un poco la polémica porque se lo habían dado a Manuela. Queríamos saber quiénes eran el resto. La cuestión es que en la ley, bueno, la ley colisiona, la ley de acceso colisiona frecuentemente con, como decía, la ley orgánica de protección de datos. Y suele ganar siempre la protección. El Consejo de Transparencia y la Agencia de Protección de Datos hicieron un comunicado conjunto y establecieron un poco los criterios básicos para evitar llegar a litigar en estos casos tan frecuentemente. Y entre otras cosas, bueno, se establecía, porque también viene en la ley, que cuando hay que publicar datos como el nombre, etc., se puede pedir, digamos, un plazo de alegación para que el interesado pueda negarse. Bueno, pues parece ser que el Ministerio hizo esto, parece ser porque, bueno, nosotros enteramos luego en la resolución. Y que una persona, el señor número uno, no quiso que nos dijeran su nombre. Pero que el señor número dos no dijo nada, no dijo que no le publicara el nombre, pero que ellos creen que esto puede atentar contra su seguridad física. El saber que se le ha dado una medalla, que por cierto es un acto público, en el que yo no estuve, pero hubo gente, hubo policías, de hecho creo que estuvo el ministro, etc. Pero el ministro del Interior considera que esto que puede ponerle en riesgo. Yo no querría esas medallas para mis amigos y me las la cuestión es que lo que alegan es que atenta contra la ley de protección de datos. Y aquí hemos puesto la gran excusa, porque efectivamente es, no tiene ningún sentido. Evidentemente, nosotros tenemos pendiente recurrir. El problema es que entras ya en temas contenciosos administrativos y requieres ciertos recursos económicos de los que ahora mismo no disponemos. Pero bueno, estaríamos encantados de llevar hasta el final este caso, porque no por la importancia en sí, para nosotros no tiene importancia el hecho en sí de conocer los nombres, sino cómo demuestra la cultura de opacidad que reina fundamentalmente en nuestra administración pública. Y en concreto, el Ministerio de Interior es uno donde especialmente tenemos muchos problemas para recibir información. Eso era en cuanto a los límites y la colisión con otros derechos, fundamentalmente con el derecho a protección de datos, de identidad. Otro tema que causa bastantes problemas es el tema de inadmisiones. Aquí tenéis lo que dice la ley. Pero quería que os fijáis en el tema esencial, que es donde más problemas estamos teniendo, que es el tema de la información auxiliar. ¿Qué se considera información auxiliar? Según la ley, habla de borradores, resúmenes, comunicaciones, informes internos, etc. Pero si esto se interpreta de forma extensiva, también lleva a vulnerar el derecho de acceso. Os voy a poner otro ejemplo. Esto se acaba de ganar recientemente en los tribunales, ya sentencia firme.
lo presentó la ONG Access Info Europe, que es una ONG especializada en todo el tema de libertad, derecho de acceso a la información pública. Y es tan absurdo, la paradoja es tan grande como que lo que estaban pidiendo era los documentos de seguimiento sobre el cumplimiento de los compromisos de España en un convenio internacional sobre gobierno abierto. Bueno, pues no los quisieron dar. Y los tribunales han dado la razón a la ONG, que va a tener, todavía no son públicos, estamos deseando verlos, pero van a tener que dar esta información. Su excusa en este caso era que eran documentos de trabajo. Pero bueno, no sé, como es obvio, el seguimiento de unos compromisos internacionales no debería estar sujeto a ese tipo de limitación. Pero claro, otro ejemplo más de los derechos españoles, que como digo, ahora para mucho, en este caso, otro de los temas también importantes es el punto C, la reelaboración. Si requiere esa información, reelaboración por parte del organismo puede inadmitirse. Otro caso de la televisión española, pues en este caso se pidió cuál era el coste por canal, pues la televisión española 1, el canal 2, 24 horas, etc. En este caso ganó televisión española, ha ganado en los tribunales la sentencia, porque dice que no tiene contabilidad analítica y que carece de esa información. Por lo tanto, proporcionarle al ciudadano esta información requeriría una reelaboración. ¿Vale? Evidentemente, esto es una interpretación bastante también restrictiva del derecho de acceso. Yo en este caso pediría casi, no sé, el CIO, si algún financiero en una televisión española se tendría que hacer mirar si no cuenta con este tipo de información, pero bueno, eso es otra cuestión. Y luego otro de los grandes problemas de la ley es el silencio negativo. Ahí se puso un chiste que hizo Lorán Forges cuando se publicó la ley, y ahí está la tan esperada ley de transparencia. Sí, yo estoy también acabando de tan elevado silencio negativo. Bueno, es uno de los grandes problemas, aparte de que los plazos son muy largos, si no tienes respuesta en un mes tienes que dar por inadmitida tu solicitud. Tampoco quiero entrar en esto porque quería ir un poquito más adelante. En cualquier caso, el silencio administrativo es una excepción al derecho administrativo general en España, que entiende normalmente el silencio administrativo en sentido positivo, y bueno, es un gran problema para nosotros como ciudadanos, pero también, sobre todo, para los medios de comunicación, y es donde voy a entrar ahora. ¿Por qué? Porque alarga, además, innecesariamente los plazos, exige temas de recursos, etcétera, y entendemos que pierde una agilidad y más en cómo funciona a día de hoy, ¿no? A este respecto, simplemente un par de datos de algunas de las que nosotros hemos hecho en los últimos años. Nos han contestado el 63%, hemos tenido silencio negativo en el 38%. Debajo se puso una pequeña estadística que no es nuestra, que es de la Fundación Cilio, que si no la conocéis os animo mucho a que visitéis su página, porque es un trabajo fantástico y ahora hablaré un poquito más de ello. Ellos han hecho un análisis propio sobre el portal de transparencia. Ellos dicen que ellos responden al 74,5% de las solicitudes. Según Cilio ha hecho un análisis de ellos, han hecho más de 270, ya son más de 270 las solicitudes de información que han hecho, y analizando sus propias respuestas, ellos dicen que ha sido en torno al 58,7%. Porque el portal incluye aquellas en las que te dicen que no te admiten la solicitud. Problemas que os comentaba anteriormente, bueno, que serán digamos, en el ejercicio cotidiano del derecho de acceso. En primer lugar, hay que dirigir la información al órgano concreto, lo cual, tal y como de compleja nuestra administración, puede para alguien que no conoce los entresijos de la administración ser relativamente complejo. Muchas veces ni siquiera la propia administración sabe quién tiene cierto tipo de información. Nos pasa muchísimo que se pasan la pelota de unos a otros. El tema de la exigencia de identificarte para poder realizar una solicitud, que es una limitación, especialmente cuando son funcionarios, por ejemplo, los que tienen interés mismos porque conocen alguna cuestión que creen que sería importante hacer pública.
Y el tema de la autenticación en el portal de transparencia estatal es bastante sangrante porque, bueno, no sé cuántos de vosotros utilizáis habitualmente el dinero electrónico, las técnicas dicen que son un 6%, es bastante tortura. Entonces, bueno, con el certificado se arregla un poco, pero no mucho, es un problema real. Y este es un ejemplo de cómo esta ley ha puesto trabas innecesarias. ¿Por qué? Por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial directamente pues, hizo una nota de prensa diciendo que ellos en su propio portal de transparencia se iban a saltar eso, que no iban a poner el certificado digital. Por lo tanto, en fin, quiero decir, no es necesario. Y este es un ejemplo de que no es necesario. Y además muchas leyes autonómicas ahora, y ordenanzas municipales tampoco lo exigen. De hecho, la ley catalana, por ejemplo, permite las consultas anónimas. Esa es otra cuestión. Por supuesto, todas las comunidades autónomas, voy a decir ahora todas, no estoy segura, pero bueno, si no es todas, son el 80% en este punto, ya no sé en qué punto está exactamente, han hecho sus propias leyes. Además, a esto se unen las ordenanzas municipales, con niveles de desarrollo muy variados. En general, suelen ser un poquito más avanzadas que la estatal. Por ejemplo, el año pasado o este año, Madrid sacó una ordenanza bastante muy positiva en cuanto a que da una interpretación muy amplia del derecho de acceso a la información pública. Problemática es que esto crea mucha dispersión y mucha fragmentación y bueno, pues hace como siempre más complejo acceder a un nivel de información generalizado. Tienes que hacer una pregunta a cada comunidad autónoma, por ejemplo, si quieres hacer una comparativa entre regiones, lo cual para los que hacemos investigación pues nos dificulta muchísimo el trabajo. En cuanto a los periodistas, bueno, se ha hablado un poco de cómo lo usamos. Quiero hablar un poco de cómo lo usamos las entidades sin ánimo de lucro y sobre todo haceros ver cómo, no sé si sois juristas o periodistas o no, pero el escaso uso que se hace de la ley por parte de los periodistas. Y creemos que es un error. Creemos que los periodistas deben conocer esta ley porque no es una ley jurídicamente muy compleja. Pero su uso es verdad que existen todas las trabas que os he contado y los periodistas, como veis ahora, lo reconocen. Pero al final, la transparencia es una cultura que se desarrolla ejercitando. Por eso, nosotros os decía que a veces hacemos preguntas para molestar un poquito, pero no por eso molestar al funcionario, etcétera, sino por demostrarles que no pasa nada por dar información. Por ejercitar un poco, empezar a hacer callo en este sentido que creemos que es fundamental. Pero también falta cultura de transparencia por el otro lado. Los ciudadanos estamos un poco acostumbrados a exigir información al poder público. Eso es una encuesta que se publicó en Cuadernos de Periodistas. Hicieron una encuesta entre 112 periodistas y básicamente lo más relevante era que en torno al 30% de los periodistas conocen la ley, y a mí me pareció un número muy bajo. La mayoría de ellos lo considera un avance positivo y los límites para, desde su punto de vista, como podéis ver, coinciden mucho con los que yo os he comentado, el tema de las excepciones, la falta de capacidad sancionadora del Consejo, los tiempos de respuesta que son muy extensos y problemas a la hora de clarificar a quién se puede solicitar y sobre qué temas se pueden solicitar. Este es un análisis de las respuestas. Como veis, la información en general se considera más bien poco útil por parte de los pocos periodistas que lo han usado. Esta es la transparencia activa, quiere decir la información que publican activamente las administraciones públicas, tanto en el portal como en sus páginas web. Y en cuanto a la pasiva, que es la del ejercicio del derecho de acceso, que son solicitudes que tú haces, preguntas que haces a las administraciones, como veis, solo el 16% de los periodistas a los que se preguntó lo habían utilizado. Es un número para mí sorprendentemente bajo, a lo mejor Virginia, luego me lo comento. Como veis, en realidad se ha utilizado poco. ¿Por qué? Pues porque, como veis, las respuestas no siempre son satisfactorias en cuanto a que a todas solo ha tenido respuesta el 33%, solo el 8% ha elaborado informaciones en base a la información que ha recibido, lo cual demuestra la escasa utilidad de la información. Y así es como valoran los periodistas la transparencia. Como veis, la Iglesia es la peor valorada, el sector bancario, bueno, ahí tenéis todos. Yo creo que eso podría indicar esto. O sea, y si no, tenéis en cuadernosdeperiodistas.com tenéis el estudio. Y yo, por no extenderme mucho más, os quería simplemente dar un ejemplo de cómo podemos utilizar
este derecho, ¿no? ¿Cómo lo estamos usando? Porque estos son desde nuestro caso concreto de la Fundación de Derecho, nosotros hacemos sobre todo estudios en profundidad. Y por lo tanto, solicitamos información que luego analizamos y contextualizamos de una forma más, si queréis, más, no sé, más a fondo, ¿no? Más conceptual incluso. No utilizamos el dato en sí mismo. Un ejemplo, por ejemplo, es un estudio que hicimos sobre coste y utilidad de las diputaciones provinciales, en la que analizamos todos los presupuestos de las diputaciones. Tenías también desde los presupuestos, es uno de los datos que tiene la obligación de dar todas las organizaciones que están bajo la ley. Hicimos un análisis pormenorizado de todos los tipos de gasto de las diputaciones y tanto el gasto como los ingresos, etc. Y otro es el ejemplo que os ponía antes del tema de los comisarios honoríficos. Escribimos un post al respecto, un poco ejemplificando esta, digamos, sensación de no querer dar información de una forma un poco razonable, ¿no? De tratar al ciudadano como un menor de edad, como que no es capaz de asumir cierto tipo de información ni manejarla razonablemente. Este es nuestro ejemplo, nosotros hacemos estudios con esto. Este es un ejemplo de Cibio, que es esta fundación que os comentaba, y ellos se dedican más a lo que se denomina el liberalismo de datos. Ellos hacen proyectos maravillosos con los datos públicos. Este es un ejemplo. Esta es su página web, un proyecto concreto que tienen que se llama ¿Dónde van mis impuestos? Y lo que hacen es analizar los presupuestos generales del Estado. A la izquierda tenéis simplemente un pantallazo de una de las pestañas, de uno de los tomos Excel, de los miles de ellos que forman parte del presupuesto general del Estado, y es qué maravillas ellos hacen con esos datos, ¿no? Los tratan y los presentan, hacen que sean visibles a través de aplicaciones. Tienen otros muchos proyectos que os animo a consultar, España en llamas, ¿quién cobra la obra? Interesantísimo, sobre temas de grandes inversiones en obra pública en España, etc. Y bueno, también esto os quería enseñar lo que son los portales, que creo que podéis utilizar si sois periodistas desde ya, con todas las limitaciones que hemos comentado. Una es de portal de transparencia y otra es la iniciativa de datos abiertos del gobierno, que con todas las limitaciones que tienen, que son muchas, bueno, están ahí y están infrautilizadas. Están deseando que alguien vaya y elabore una historia, ¿no?, en base a ellos. Y nada, siempre hay que insistir en la idea de que la transparencia no depende tanto de la ley, sino de una cultura. Y la cultura la tenemos que crear un poco entre todos, como sociedad civil y por supuesto los medios de comunicación, creo que tienen ahí un papel esencial en dar valor a esos datos para crear una opinión pública y crear una ciudadanía consciente y exigente. Bueno, pues, gracias.